La alcaldía distrital comenzó las obras de rehabilitación de redes de acueducto, en la cual se hará el cambio de asbesto a PVC sobre la calle 50 desde la carrera 11 hasta la carrera 22, con más de 2 kilómetros para el beneficio de 18.000 habitantes de este sector. El alcalde Alfonso El Hash expresó que por estas obras se pretende dar inicio para las zonas ADN del puerto petrolero. Tres inversiones que son muy importantes para nosotros. La declaratoria de la zona ADN de la calle 50, eso implica que por 5 años los negocios que nazcan acá en la calle 50 vienen bajos de impuestos, vienen con devoluciones en el impuesto de rentas. La segunda inversión son todo el proyecto de andenes, trabajamos todo el año pasado, lo presentamos en regalías a nivel nacional. Antonio González, edil de la Comuna 1, informó que con estas obras se pretende la reactivación del turismo en la ciudad. Como comunidad, para nosotros representa el progreso para Barrancabermeja. Es una obra que estamos esperando desde hace mucho tiempo, una obra que va a cambiar la imagen de la ciudad. Una de las principales avenidas, como es la calle 10, va a quedar transformada. ¿Con qué? Con todo el cambio de la tubería, van a quedar transformadas con todo lo que es el cambio de andenes. Luz Marina, presidente de Asojunta de la Comuna 1, dio a conocer que estas tuberías de acueductos estaban obsoletas para su funcionamiento. Para nosotros como líderes es muy importante todas estas obras que se vienen realizando dentro de nuestra comuna, porque va a impactar a todo este sector, para beneficio de todo este sector, muy importante por cierto. Los beneficios es porque esta reposición de acueducto estaba ya prácticamente obsoleto. Entonces va a tener la mejor calidad para el agua y todo eso. Se espera que con esta transformación de las redes de acueducto beneficie el servicio de agua potable por el sector comercial.